Der Totenkopfring war eine persönliche Auszeichnung, die von Heinrich Himmler persönlich an Mitglieder der SS verliehen wurde. Ursprünglich wurde der Ring an hochrangige Offiziere der Alten Garde, es waren weniger als 5000, verliehen, die im Kampf herausragenden Mut und Führungsqualitäten bewiesen hatten. Später wurden die Regeln für die Verleihung des Rings vereinfacht und 1939 konnte fast jeder SS-Offizier. El anillo de la calavera, en alemán Totenkopfring o SS-Ingering, fue una insignia, un reconocimiento emitido personalmente por Heinrich Himmler a un cierto número de miembros de las SS. El anillo se otorgó originalmente solo a los oficiales superiores de la denominada vieja guardia, en realidad fueron menos de 5000, y que habían demostrado un singular coraje y liderazgo durante la etapa de los enfrentamientos políticos a lo largo de los duros años de la lucha por el poder. Pero más tarde, las condiciones para recibir el anillo se rebajaron y en 1939 casi todos los oficiales de las SS que habían cumplido más de 3 años de servicio podían optar por este premio. La central de las SS, Abschnitt, presentaba periódicamente en una lista a los principales candidatos. Acompañaba el nombre de cada individuo el diámetro de su dedo. El SS Personalhauptamt, es decir, el departamento de personal de las SS, revisaba estas listas y enviaba los anillos junto con su correspondiente certificado. Los anillos fueron fabricados por la compañía GA de Múnich. El 17 de octubre de 1944 se detuvo la producción de anillos debido a la difícil situación económica del país. Sin embargo, hasta aquel momento se habían producido 14.500. Cada anillo se realizaba a partir de una plaquita de plata mediante fundición. Luego esta se doblaba y se le soltaba una calavera, también llamada Cabeza de la Muerte, o Totenkopf. Una calavera con dos tibias cruzadas. El anillo, ya terminado, se sometía a un completo tratamiento de orfebrería, un puro trabajo de artesanía. A lo largo de los años, hubo diferentes estampados al cráneo, solo diferentes entre sí por pequeñas diferencias. El anillo se llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. Las runas del anillo reflejan el interés de Himmler y su entorno por la mitología y el ocultismo. La cruz gamada, en alemán Hakenkreuz, es uno de los símbolos ideográficos más antiguos, que simboliza la infinitud de la existencia y la naturaleza cíclica del Renacimiento. El nombre proviene de una palabra sánscrita de dos sílabas que significa bienestar. Consiste en una cruz equilátera regular con los extremos quebrados en ángulo recto en la mitad de su longitud. Se utilizó por primera vez en Alemania en vísperas de la Gran Guerra, como un emblema enmarcado dentro del ideario pangermánico y nacionalista. Después de 1918, apareció en los estandartes de regimiento y división de los Freikorps, por ejemplo, en la Brigade Herhard. La historia oficial afirma que en agosto de 1920, Hitler utilizó la esvástica unilateralmente para diseñar el estandarte del partido. El futuro Führer comparó su creación al efecto de la explosión de una bomba. La esvástica se convirtió en un símbolo del Partido Nacional Socialista Alemán y de la Alemania Nacional Socialista. Este símbolo fue utilizado con bastante frecuencia tanto por las tropas de las SS como por parte del aparato de las SS, incluida la SS no alemanas, por ejemplo, las formaciones de las SS flamencas. Allgemeine SS Flander. Actualmente, en la mayoría de los países, su uso está limitado o completamente prohibido por el bien de la libertad de expresión y la salud moral y física de las personas decentes. La runa Sigruna es un atributo del dios de la guerra Thor, un signo de poder, energía y lucha. En 1933, el SS-Aufsturmführer Walter Hieck, artista gráfico del taller de Ferdinand Hofstadter, situado en la ciudad de Bonn, mientras desarrollaba el diseño de la nueva insignia, acertó a combinar dos runas Sig. La expresiva composición impresionó a Himmler, quien se decantó rápidamente por el doble rayo como emblema de las SS. Por la posibilidad de utilizar la marca, el Departamento de Finanzas y Presupuestos de las SS pagó al titular de los derechos de autor una tasa de 2 marcos del Reich y medio. Además, Heck también diseñó el emblema de la Sturmabteilung mediante la combinación de la S rúnica y la A gótica. Runa Heilzeichen es un símbolo de éxito y buena suerte, un elemento del autor sobre el tema de la ornamentación rúnica. La runa Hegel simboliza la fe y lealtad inquebrantable que se requería de cada miembro de las SS.
Esta runa fue ampliamente utilizada durante varias ceremonias de las SS, en particular en las bodas. La abreviatura SLB estaba grabada en el interior del anillo, esto es, Signan Liden. Se incluía el nombre del propietario, en realidad sus iniciales, el apellido al completo, un facsímil de la firma de Heinrich Himmler y la fecha de entrega. Junto con el anillo también se entregó una caja redonda realizada ex profeso para guardarlo, decorada con las runas de las SS. También se hacía entrega de una carta del Reichsführer Himmler que decía así: te recompenso con el anillo de la calavera de las SS. Este anillo simboliza la lealtad al Führer, nuestra obediencia inquebrantable y nuestra hermandad y amistad. La calavera nos recuerda que siempre debemos estar dispuestos a dar la vida por el bien del pueblo alemán. Las runas frente a la calavera simbolizan nuestro glorioso pasado, que será restaurado mediante el nacionalsocialismo. Las dos runas en zigzag simbolizan la abreviatura SS. La svástica y la runa Hagel significa nuestra fe inquebrantable en la inevitable victoria de nuestra concepción de la realidad. El anillo encierra una corona de roble, puesto que el roble es un árbol tradicional alemán. El anillo de la calavera no se puede comprar ni vender. Este anillo nunca deberá caer en manos de nadie que no tenga derecho a poseerlo. Si abandonas las filas de las SS o mueres, el anillo debe regresar al Reichsführer SS. La adquisición o copia ilegal de un anillo está estrictamente prohibida y está penada por la ley, así que usa este anillo con honor. En caso de muerte del propietario o de su salida de las SS, se suponía que el anillo sería entregado a Himmler para que éste lo devolviera al castillo de Bevelsburg. Si el dueño del anillo moría en combate, sus compañeros debían hacer todo lo posible para devolver el anillo y evitar que cayera en manos de los enemigos o el Reich. Los anillos de los oficiales de las SS fallecidos se utilizaron en la exhibición del monumento conmemorativo Schrein des Inhabers des Totenkopfringes, que en español sería algo así como tumba de los propietarios del anillo de la calavera, situado en el mismo castillo de Bevelsburg. En enero de 1945, el 64% de los 14.500 anillos habían sido devueltos a Himmler. En la primavera de 1945, todos los anillos almacenados en Bevelsburg desaparecieron. Estos aún no han sido encontrados. Su destino es un misterio, aunque se ha especulado que se escondió en una ignota caverna cuyo acceso fue volado. El elitismo y el aura mística de estos anillos despertaron y siguen despertando mucho interés. En la Alemania nacionalsocialista, el Totenkopfring se consideraba el premio más prestigioso, aunque estrictamente hablando no era un premio estatal, sino que se consideraba un regalo personal del mismísimo Heinrich Himmler. Las primeras falsificaciones aparecieron durante la misma Segunda Guerra Mundial. Fueron encargadas, por regla general, por oficiales de las SS que, debido a las circunstancias, no recibieron un anillo genuino. Dado que a los joyeros se les prohibió hacer copias del anillo para la venta, esas fueron hechas ilegalmente, incluso por prisioneros de guerra de campo de concentración. Después de la guerra hubo aún más copias del anillo, especialmente las fabricadas en Polonia. Además, se hicieron anillos de las SS de diseño libre y que incluían la Totenkopf. Cosas así eran muy populares entre los oficiales de las SS, pero no eran premios, sino artículos personales hechos por encargo, que no estaban relacionados de ninguna manera con el anillo. Esos sí eran legales. Sin embargo, cuando se venden, la mayoría de las veces también se les llama cabeza de la muerte.